Fernanda Blas rompe el silencio y llama poco hombre a Whatever Tomorrow, además de declarar que desde hace más de 2 años y medio le estaba siendo infiel con quien actualmente es su pareja. Unos comediantes peruanos se meten en polémica al decir que no le deben nada al público, aparte de demostrar un asco por sus fans que hizo que internet explotara en su contra. Esto y un poco más será de lo que hablaremos el día de hoy. Fernanda Blas confirma la infidelidad por parte de Whatever Tomorrow. Esto lo hizo en su canal de YouTube en una transmisión de la cual les estaré resumiendo las mejores partes. Primero que nada, algo que muchos ya estaban especulando es que Fernanda nos confirma que ella sí quería tener hijos y casarse, pero que había renunciado a esto por el simple hecho de estar con Gabriel, quien no quería esto. Algo que nos recalca en varias ocasiones es que Gabriel llevaba una doble vida y que no fue una sino varias ocasiones en las que la llegó a engañar con diferentes mujeres. Y justo respecto a esto podemos recordar que en un momento fue un chiste recurrente de parte de Whatever decirnos que tenía perfiles abiertos en apps como Bumble o Tinder. Pero esto lo hacía con la justificación de que eran campañas pagadas. O sea, que le pagaban por haberse hecho ese perfil aunque no lo usara. Pero Fernanda comenta que eso es falso, ya que ella dice estar segura de que sí usaba esos perfiles para conseguir citas. Habla también de cuando falleció la abuelita de Fer y él estaba en Colombia y como que no le contestaba las llamadas. Por esto es que Fer se preocupó y le llamó a su hermano, Alex Montiel, para saber qué estaba pasando con Gabo. Y resulta que, según lo que cree Fernanda, más bien lo que estaba pasando es que Gabriel estaba saliendo con otras mujeres justo en ese momento. O sea, se muere la abuelita de Fer y él aprovecha para irse a otro país y estar con otras mujeres. Dice que en varias de estas ocasiones hasta le dieron pruebas de sus infidelidades y ella simplemente no las creía. Tanto así que en un momento se culpó a sí misma por no darse cuenta de las señales tan claras. Y eso tuvo que trabajarlo en terapia para darse cuenta que quien hizo mal era él, no ella. Otra cosa interesante que menciona es que Gabriel nunca se disculpó con ella y que más bien intentó hacer una idea de que ella es quien había sido infiel ante el público, lo cual la dejó muy desconcertada. Aunque al parecer es una conducta recurrente de parte de Montiel, pues según se comenta hizo lo mismo cuando terminó con Yuya. Se habla mucho de Whatever, pero al final comenta algo que es muy cierto y es que es una culpa compartida. Su relación era pública y si es cierto que esta chica ya llevaba más de 2 años y medio saliendo con Gabriel, ella también decidió entrometerse y ser la otra. Dice que actualmente lo tiene bloqueado y que solo una vez lo ha desbloqueado para pedir que arreglaran cosas de la empresa. Que me imagino que aquí se refería a lo de la monetización, pues también nos contó que el dinero que generaba su canal de YouTube no le estaba llegando directamente a ella. Que hasta hace poco lo recibía Whatever, pero actualmente ya es de su propiedad, al igual que el canal A Tu Lado Es Mejor. Aquí quisiera hacer una aclaración, y es que en Twitter se armó todo un alboroto por algo que a mi consideración es un malentendido. Ella menciona que el dinero lo recibía Gabriel, mas nunca dijo que no le llegara nada a su cuenta de banco. Por lo que pienso que más bien se refería a que el dinero le estaba llegando a Gabriel y él le depositaba lo que le correspondía y ahora ya le estará llegando directamente a su cuenta. Y bueno, yéndonos del otro lado, a Whatever parece que no le podría importar menos todo este escándalo, pues tanto en YouTube, Instagram y Twitter no se ha dedicado más que a compartir información de su equipo de fútbol y poco más. Veremos qué pasa con todo esto, pero por mientras yo solo puedo decir qué bueno que Fernanda esté sanando de toda esta situación y solo espero que no caiga en la trampa de hacer el podcast con un tal Fredo, por favor. Los comediantes peruanos conocidos como Hablando Huevadas se metieron en la mayor polémica de sus carreras. Esto debido a una entrevista en la que aseguraron que no le deben nada a su público, que más bien le deben a su familia y el tiempo que han gastado en hacer shows y no han podido estar con ellos. Y una sarta de cosas que sinceramente yo no les encuentro ningún sentido. Si revisamos el video original y completo podemos ver cómo se ponen muy nerviosos después de haber hecho estas declaraciones. Pues los vemos agarrar el vaso para tomar 1 mililitro de agua, acomodarse la gorra y los lentes aunque no estuvieran desacomodados, fumar vape y ahogarse con su propia saliva. Todo esto en menos de 1 minuto. Cualquier persona podría darse cuenta que todas estas actitudes responden a un nivel de nerviosismo alto, pues sabían que sus declaraciones los iban a meter en muchos problemas.
Aunque la verdad después de eso continúan hundiéndose con uno y otro comentario. Pero bueno, respecto a lo de no deberle nada al público, Ricardo Mendoza intenta justificar su comentario basándose en una frase de Woody Allen, a lo que la entrevistadora lo detiene para recordarle que está hablando de un abusador. El tipo dice que independientemente de eso, él tenía buenas frases, y con la que se intentará justificar es: el secreto del fracaso es tratar de gustarle a todos. O sea, pasamos de estar hablando de que según tú, tu carrera no depende de las personas que compran boletos para verte en un teatro, sino de tu trabajo y talento, a estar hablando de que no pretendes agradarle a todos. ¿Qué tiene que ver? También mencionan que hicieron una transmisión en vivo en donde dijeron que hasta que no hubiera 4,000 personas conectadas se quedarían callados. Y no sé ustedes, pero yo al ver la cara de Jorge Luna al hacer este comentario veo una expresión de pura arrogancia. Porque no es que esté hablando de que pidieron apoyo para que se conectara más gente, sino que exigieron que hubiera 4,000 personas para dignarse a hablar con los espectadores. Y me imagino que es porque menos de eso sería insuficiente para estos divos. Poco después, Ricardo Mendoza utilizó la frase "yo eduqué al público" para referirse a que los había orillado a comprar boletos online en vez de físicos, y todo esto nada más para él estar 100% seguro de cuántas eran las personas que iban a asistir a su show. Esto fue otra de las cosas que me parecieron súper arrogantes y de mal gusto. O sea, ¿educar al público? Hasta me suena algo despectivo, y repito, no es tanto las palabras que utilizan, sino el tono con que las dicen. Y es que estamos hablando de que son comediantes peruanos. La gran mayoría del público latinoamericano viven enamorados de la idea de la humildad y el respeto al público. Y estos señores se la pasaron haciendo declaraciones cada cierto tiempo que los hundían más y más y más. Como cuando hablaron de que no querían grabar saludos y que si se tomaban fotos con ellos fuera rápido. Lo cual podríamos decir que es algo totalmente lógico, pero lo dijeron de una manera que parecía de verdad que estaban asqueados de sus fans. Podría pasármela haciendo un análisis de todo lo que dijeron mal, pero sería hablar de mínimo media entrevista, por lo cual prefiero cerrar este tema con lo de la fama. Jorge Luna se desahoga sobre la inmensa fama con la que cuenta en su país y cómo no puede salir a ningún lado sin temor a que no le dejen de pedir y pedir fotos. Y yo solo digo, men, ¿de qué crees que se trata ser figura pública? Tú podrías ser el mejor comediante del mundo, pero de nada te serviría si nadie se dignara a comprar un boleto para irte a ver en algún recinto. Jamás te podrías haber comprado una casa, un carro o deja tú. Ni siquiera podrías mantener el estilo de vida de tu familia de no ser por esas personas que tanto te molesta que te pidan fotos. O sea, les falta y por mucho entender eso. Y no se trata de aceptar todo lo que estas personas te piden, pero sí de que si se los vas a negar, sea con respeto. Todas estas actitudes responden una cualquier persona, cualquier persona, cualquier persona, cualquier